En toda la ciudad de Granada corre un secreto a voces. Contemplar el ocaso desde el mejor de los sitios posibles, el Mirador de San Nicolás. Mucho antes de que Clinton dijese que se trata del atardecer más hermoso de la Tierra, los granadinos lo sabían de sobra. Resulta inevitable asociar Granada a la Alhambra, el monumento más visitado de nuestro país. Ese soberbio conjunto suscita una paradoja. El hecho de que un poder político y militar decadente, moribundo en realidad, haya alumbrado una cultura tan original y refinada. Construida primordialmente con arcillas y yesos, materiales no pensados para durar, la Alhambra arrastra una mala salud de hierro de más de 500 años. Esa es parte de su increíble magia. No vemos las cosas como son, sino como somos. A partir de aquí, estamos invitados a cerrar la puerta de nuestra atención a la Alhambra, cuyo embrujo nos impide ver otras zonas de Granada que tienen interés propio y que entre todas forman una armonía tan bella, cambiante y colorista como la del caleidoscopio. Benlliure es el autor del monumento a Isabel la Católica, que corona una de las plazas centrales de Granada. Criticada por muchos, ensalzada por otros, Isabel es reina insoslayable en la historia de España e imprescindible. Gloria de uno de los mejores monumentos funerarios del arte español. De ser un arte menor para transformarse en protagonista. Las tumbas de los reyes Isabel y Fernando, esculpidas en mármol de Carrara, son paralelas a las de su hija Juana la Loca y su consorte Felipe el Hermoso. Todo el conjunto funerario está custodiado por la Gran Reja y cuyo vértice está firmado por su autor, el maestro Bartolomé. En la sacristía hay un tesoro con objetos pertenecientes a la reina católica, pero sobre todo una soberbia colección de pintura, Botticelli, Van der Weyden, Memling, Berruguete y El Bosco, entre otros. Un par de detalles. La sangre se transparenta bajo el paño y los cabellos de algunas figuras parecen pintados uno a uno. La Capilla Real está adosada a la catedral, aunque históricamente fue al revés, ya que la catedral se hizo con posterioridad. El edificio es una mezcla de renacimiento y barroco, cuyo principal responsable fue Diego de Siloé. Frente a la grandiosidad y abundancia de sus tesoros artísticos, la pequeña Inmaculada de Alonso Cano, sencilla y tierna, es la reproducción que muchos granadinos prefieren en sus casas. Alta y luminosa, la catedral está flanqueada por dos órganos barrocos, cuyo sonido se proyecta sobre la ampulosa capilla mayor. Plaza Nueva es posiblemente uno de los lugares por los que todo el mundo termina pasando. Junto a la iglesia de Santa Ana y San Gil, el río Darro se sumerge y a partir de ahí atraviesa media ciudad bajo tierra. La Real Chancillería ha sido palacio de justicia ininterrumpidamente desde su fundación. Su jurisdicción era enorme, abarcaba incluso las Islas Canarias.
Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Entonces significaba un equilibrio entre los reinos de Castilla y Aragón. Pero fuera de contexto, hoy podría leerse como una consigna feminista. Los reyes católicos fundaron el Hospital Real, que como muchos de su época tenían forma de cruz. El edificio es una radiografía nítida de la transición entre el medievo y el renacimiento. En el piso de abajo, las ventanas son góticas, en el de arriba son renacentistas. Una de las razones por las que estos hospitales tenían forma de cruz es para que los enfermos situados en sus cuatro naves convergentes pudiesen seguir la misa oficiada en el centro. En la actualidad, el Hospital Real es rectorado de la universidad y conserva sus cuatro patios, cada cual más bonito. El Renacimiento trajo a Granada formas constructivas que nunca habían sido vistas por estas tierras. La Casa del Castril es hoy museo arqueológico. La Casa de los Pisa es un curioso museo relacionado con San Juan de Dios y su orden. Extendida por todo el mundo, le debemos cosas tan exóticas como una completa colección de marfiles y otra de bastones. Granada tiene ambientes para todos los gustos. Resulta fácil revivir el entorno de un café vienés o cruzar la calle, entrar en una taberna y tomarse unos vinos. Como en toda Andalucía, se disfruta de algunas tapas muy estimulantes. Pero hay más. La Casa de los Córdoba está situada en un espacio privilegiado, aunque habría que decir resituada, ya que fue trasladada piedra por piedra desde el centro de la ciudad. Desde la Casa de los Córdoba y desde casi toda Granada, la Alhambra es omnipresente, como un vértice insoslayable en el que la ciudad se mira y es mirada. El estanque de la Casa del Chapiz recuerda la importancia del agua en la cultura árabe. La leyenda del escudo de esta casa señorial reza: el corazón manda. Preciosa frase muy en contradicción con esta manera hostil de recibirnos. Los delgados cañones que asoman por las ventanas le dan nombre a la Casa de los Tiros. El interior es mucho más amable y alberga el Museo de la Historia de Granada. En la Casa de los Tiros llama la atención la decoración del artesonado recién restaurado. Pero además de casas, Granada es una ciudad de barrios. El Realejo es donde estaba el barrio judío y el Albaicín, el barrio musulmán. El Albaicín es algo más que un barrio, es el barrio. De hecho, la UNESCO lo ha catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Calles estrechas, muros blancos, aljibes en desuso, rincones secretos. Da la impresión de que todo siguiese igual desde hace 500 años. Las casas trepan por la colina y a veces parece que se apoyen unas en otras, en una solidaridad constructiva más antigua que la memoria. El Albaicín tiene placitas donde el sol parece inmóvil. Los turistas se quitan los relojes y los pájaros se enmudecen bajo el repicar de las campanas. La iglesia mudéjar de San Salvador no quiere ocultar que en origen fue mezquita, aún conserva parte del patio de abluciones.